Hey guys, what's going on? It's me again. I'm here still exploring Mexico. This time we're going to visit this place, Antigua de Cortés in Veracruz. It's gonna be a lot of fun, so come along with me and let's explore this place together. Venimos llegando ahora a lo que es el puente de la Antigua de Cortés. Vamos a cruzar el puente colgante y iremos a lo que es la casa de Hernán Cortés para que conozcan. Acompáñenos un ratito. Vámonos. Este río es el río de la Antigua, ¿verdad? En este río se cuenta la historia que llegaban las embarcaciones de Hernán Cortés y llegaban aquí a su casa, a lo que es la orilla, donde vamos a conocer más adelante. All right, so next we're gonna take a boat tour. Where are we going? ¿A dónde vamos, Luis? Vamos a dar un paseo en el río de la Antigua. Vamos a recorrer lo que fueron sus alrededores y un paseo selvático. Por aquí mismo. Oh, me encanta la naturaleza, yo quiero ver eso. ¡Vámonos! ¿Están listos? ¡Listos! ¡Vámonos! Esta es la primera parroquia de toda Latinoamérica. Oh my God, ojalá que me en toque ver eso. En la Antigua. Pasajeros, nadie se baje de la embarcación. Hasta que estemos totalmente detenidos, el piloto nos dará la indicación hasta que vean la luz verde. Que vean la luz verde, se desabrochen los cinturones, dejen los chalecos en su lugar y descenderá de uno con otro. Vámonos. Muchas gracias por su viaje. Vámonos. Mira, aquí tenemos la ceiba, el árbol donde Hernán Cortés amarraba sus embarcaciones. Como cabe el caso que hasta acá probablemente llegaba el río. Todo esto era parte del río, ya que eran de amarrar sus embarcaciones. Estamos hablando que pues ya tiene un ratillo, ¿no? Y todavía el árbol se mantiene aquí. Vamos a ir ahorita a lo que es la casa de Hernán Cortés, que sus caballerizas, que es un poquito más adelante. Hernán Cortés, pues mira, fue uno de los fundadores de aquí de lo que fue cultura, ¿no? Los que gobernaron, ¿no? Fueron caciques grandes que llegaron aquí a lo que es los puertos de Veracruz. En su casa que estamos nosotros ahorita visitando, le estoy mostrando lo que son, donde tenía su cocina, donde tenía sus cuartos, habitaciones y todo lo que ha comido la naturaleza por su tiempo. ¿Por qué? Porque prácticamente pues nosotros mismos le quitamos a la naturaleza ese espacio. ¿Y qué es lo que está haciendo? Con el paso del tiempo la naturaleza está reclamando sus propiedades, ¿no? Lo que le corresponde a ellos. Ya visitamos ahorita lo que fue su casa, sus caballerizas, sus cuartos, su cocina, salimos a su patio, el pozo o su ciénega, de donde tenían ellos su agua, donde adquirían ellos para beber o para su uso diario cotidiano, el agua. Ahora pues vamos a ir a otro lado para seguir conociendo.
cuántos años han transcurrido, han pasado, que las plantas ya están tomando lo que es su territorio, ¿no? Sí. Sus terrenos. Pero las construcciones que tenían antes, el material que se empleaba antes, lo que es la piedra de río. La piedra de río. Y el coral y en algunas y otras infraestructuras todavía se conservan tal cual en el momento que se hicieron, ¿no? Lo que era la mano de obra de antes, que era una calidad de mano de obra. Sí. Miren, las me imagino, o sea, queremos pensar que eran habitaciones y cuánta gente no vivió aquí. I'm crossing the bridge back to the car. It was an amazing trip here in Antigua, and we're going to see some waterfalls next. So stay tuned, because the next video is going to be amazing. Thank you guys so much for watching. I will see you next time.